La primera clave es identificar el momento de oro, es decir, saber elegir el momento exacto para cerrar el trato. Esta es una de las habilidades más importantes que debe tener todo vendedor. En este momento es cuando se sabe verdaderamente si se ha hecho un buen trabajo durante toda esa llamada o toda esa reunión, o no se ha hecho. Nos referimos a la percepción de deseo o necesidad que tiene el cliente para impulsarlo a tomar acción. Especialmente si se consigue que esa percepción de la oferta ahora tenga un alto valor, es decir, que ayude al cliente a percibir que si te compra va a cubrir sus expectativas que le has generado. En toda la venta, de hecho, existe este momento de oro, es decir, un punto en el que el cliente está en ese cénit decisional, en el punto máximo de su motivación de compra. Si te adelantas o te retrasas en ese momento, ya te digo, la venta no va a ser igual de efectiva. No queremos decir que sea imposible de remontar, pero no cerrar en ese momento puede provocar tener una venta, ya te digo, un poquito más difícil de cerrar. Aspecto número 2. Ayuda a tu prospecto al cierre. Mira, una venta bien orientada persigue no solo alcanzar el momento ideal, tal como ha indicado antes Alfonso en el apartado anterior, sino que también pretende facilitar el proceso haciendo que se den las circunstancias adecuadas para conseguir el cierre. Porque durante el desarrollo de la venta, el vendedor está siendo percibido, está siendo analizado, está siendo valorado como persona y como profesional. En este momento de la llamada, el grado de confianza es mayor que al principio, por lo que resulta más fácil adquirir la firmeza, la tranquilidad, la confianza en lo que se dice y la manera en cómo se dice. De esta manera, se dirige al cliente hacia donde se le quiere llevar, aconsejándole y ayudándole a tomar la decisión final de una manera relajada y segura, con un talante orientado ¿a qué? A la solución y al acuerdo. Tercera clave es resumir todo lo tratado resaltando lo esencial de la venta. Y esto puede prolongarse durante bastante tiempo, por lo que en el momento de cerrar puede haber una dispersión de temas e información que nada van a beneficiar, te digo, a que la venta ocurra. Tienes que resumir transmitiendo lo esencial de lo tratado desde el inicio de la llamada o de la reunión para ayudar a centrar la atención del cliente en esos aspectos más importantes del proceso de venta. El cuarto punto es el control del tiempo, la premura, la hora límite en la que debes alcanzar el acuerdo es uno de los factores más importantes dentro de una estrategia de cierre. Así que el tiempo suele jugar en contra del vendedor, ya que este, tradicionalmente, es percibido por tener ansia por vender y necesidad de cerrar el acuerdo lo antes posible. Pero un vendedor profesional debe proyectar una imagen ¿de qué? De tranquilidad en el cliente, sin verse afectado por su grado real de urgencia. Por ello, es importante hacer percibir al cliente que su compra no la necesitas. ¿Y cómo se hace esto? Pues adquiriendo ¿qué? Una postura importante de confianza plena en ti. Y quinta clave es asegurar la operación una vez realizada el proceso de postventa. Esto tiene mucha importancia porque aquí entra en juego el cerebro. El cerebro gana la lógica y trata de olvidar mucho de la información que ha recibido anteriormente debido a que la memoria a corto plazo pues tiende a almacenar la información, pues eso, por un corto periodo de tiempo. Por esto mismo nos debemos enfocar en asegurarnos de que después del cierre de la venta el cliente tiene la información necesaria y el suficientemente valor ¿cómo? Para seguir pensando en tu oferta. Así que asegúrate de que tu cliente está cómodo y contento con el acuerdo al que habéis llegado. Es súper importante porque esto evita los malos entendidos, las protestas, las quejas, bueno, en definitiva, esas malas reseñas o comentarios de tu producto o servicio.